Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a por nuestra nueva sesión de Pilates y espero que os guste. Comenzamos tumbados. De cúbito supino. Vamos a inspirar como siempre y exhalar para conectar con nuestra respiración. Eso siempre lo hacéis, ¿vale? Un poco para que podamos conectar con la clase. Si no, estamos pensando en otras cosas y no nos conviene. Vale, y una vez estamos unas 10 respiraciones, vamos a bascular un poquito la pelvis, lo que es levantarla un poquito hacia arriba y abajo, pero no llegamos a puente, sino simplemente es bascular suave, movimiento suave, sutil. Esto, ya os dije que no íbamos a hacer nada nuevo ni creativo en estos días para que os resulte todo conocido, ¿de acuerdo? Movemos esa pelvis unas 10-15 veces y paramos, apoyamos bien esa pelvis neutra, brazos limpiados al cielo, separo escápulas, inspiro y al exhalar las apoyo, ¿vale? Y de nuevo, ¿cómo separo escápulas? Empujando bien esos dedos hacia el techo y exhalo, relajo. Y venga, así unas 15 veces, ¿de acuerdo? Bien, y desde ahí mantengo esos brazos apuntando al techo y inspirando, llevo uno atrás, otro hacia adelante y alargo esa espalda, vuelvo, inspiro, cambio, alargo esa espalda, vuelvo, ¿vale? De nuevo, otras 15 veces. Bueno, en este caso que sean pares, con lo cual 16, ¿de acuerdo? Y ahora al exhalar voy a levantar cabeza y hombros, bajo brazos a los lados, mirada larga siempre. Ya activo ese abdomen, ese ombligo hacia adentro. E inspiro, exhalo. Inspiro. Acordaros, activamos suelo pélvico, abdomen. Inspiro. Y de nuevo otras 15 veces. Bien, desde ahí. Piernas en escuadra y lo mismo, otras 15. Y venga, inspiro y exhalo. Y vale. Y desde ahí, manos en la nuca, entre nuca y occipital, como siempre. Y al exhalar, levanto cabeza y hombros, estiro una pierna. Vuelvo. La otra. Vuelvo. La otra. Y hago 10 con cada pierna, ¿vale? Bien, y desde ahí voy a llevar las piernas un poquito hacia un lado, inspiro, exhalo, subo, inspiro al mismo lado, exhalo, subo, ¿vale? 10 veces, me quedo en el centro y vuelvo al otro lado, inspiro, exhalo, subo. E inspiro y exhalo, subo, intentando no levantar los hombros, ¿vale? Y desde ahí estiro piernas, ¿vale? Sigo con las manos debajo del occipital o bien brazos paralelos al cuerpo, me da igual que cada uno elija. Y lo que vamos a hacer es bajo la pierna derecha con el pie en flex, subo en punta inspirando, bajo, exhalo. Subo en punta y 10 veces. Cambio de pierna, bajo. Exhalo y subo en punta, inspirando. Bien, mantengo ahí. Inspiro y al exhalar, círculo. Masajeando bien toda esa zona de la espalda. Y exhalo, círculo. Pero activo bien el abdomen. Y el suelo pélvico. Sigo uno para un lado. Y exhalando para el otro, ¿vale? Venga, a un lado y a otro. Y así lo hago pues 10 veces a cada lado. Acordaros que no es obligatorio hacer todas las repeticiones. Cada uno trabaja con las posibilidades que tiene, ¿vale? Y más, si queréis más veces, podéis hacer también más repeticiones aquellos que podáis, ¿vale? Pero lo importante es que no os hagáis daño. Flexiono piernas, apoyo. Muy bien. Y desde ahí voy a levantar la pierna derecha, coloco el pie en flex, inspiro, dejo caer. Pero acordaros, esa cadera quieta, no vale levantar. Quieta.
Inspiro y exhalo, subo. Inspiro, exhalo, subo. Y trato de que el resto del cuerpo sea una piedra. Solo se mueve la pierna derecha. Bajo, lo hago 10 veces y estiro la pierna izquierda, pie en flex. Y lo mismo, inspiro, exhalo, subo. Inspiro, exhalo, subo. Inspiro, exhalo, subo. Y otra más, así hasta 10, ¿vale? Venga. Y bajo. Muy bien. Y desde ahí, el que me gusta a mí mucho para todos, fue el Bicur. Subo exhalando, llevo brazos atrás, inspiro y bajo a la vez que inspiro. Cuando ya he bajado toda la espalda hasta la pelvis, casi digamos que hasta el coxis, bajo los brazos. Exhalo, subo, ¿vale? Empujando bien ese glúteo. Inspiro, brazos atrás. Eva y bajo, ¿vale? Vértebra por vértebra, estirando bien toda mi espalda.